Nueva Mujer, yo soy Sandy Salinas y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, a la doctora Mirna Juraidini. ¿Cómo estás, Mirna? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme, Sandy. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Mirna nos va a hablar hoy, amigas, de ortografía cerebral. Vamos a ver qué es. ¿En qué nos puede ayudar? Ya saben que nosotros aquí en este programa siempre les vamos a traer herramientas para su vida cotidiana. Entonces, vamos a ver que nos platique un poquito de lo que es ortografía cerebral. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andy, por invitarme. Bueno, ortografía cerebral es una técnica descubierta a principios del siglo XXI por tu servidora. ¿Cómo descubrí ortografía y a qué te ayuda? Bueno, tengo más de 25 años dedicándome a dar cursos, conferencias de diferentes técnicas. Dios me ha permitido poder tomarlas y conocerlas, especializarme en alguna de ellas. Y bueno, con el paso de los años, observé que en los cursos se mueven muchas situaciones, muchas emociones, muchos cambios de vida. Sin embargo, lo más que duran son 30 días. De un promedio de personas o de asistentes que tenía en los cursos, entre 40 y 60 personas, las únicas personas que verdaderamente les funcionaba no subían de 3 a 5 personas, que fuese permanente esa transformación y ese cambio, esa permanencia de haber transformado o de haber cambiado su vida o su modus vivendi. Sin embargo, empezando a estudiar un poquito más y investigar, y bueno, mi especialidad, tú sabes que es el cerebro. Sí. Soy neurofisióloga y sabía yo que existía algo, me decía Dios, o algo en lo que ustedes crean. Que existía algo que podía dar esa transformación y ese cambio permanente. Necesitaba el ser humano saber qué era lo que le hacía comportarse de tal o cual forma. Sin embargo, conscientemente sabes que te sientes sola, sabes que necesitas pareja, sabes que necesitas comer, necesitas ponerte a trabajar, pero hay algo que salta en ti que no sabes qué es y no lo puede resolver. Y bueno, después de los estudios y después de las investigaciones, las encuestas, entrevistas, pacientes y demás, encontré una parte que se encuentra en el cerebro reptil. Es una información que tenemos que se queda grabada en una etapa de los 0 a los 13 años. Es muchas de las veces una situación insignificante, que como adulto no crees que pueda tener los resultados, porque ya cuando somos adultos lo vemos de una forma totalmente diferente, se grabó. Es como si no le pusiéramos atención a esa parte o a esos acontecimientos, ¿o cómo es? Así es, no le pones atención, porque el cerebro, en el momento en que tiene, en que vives esa situación que te causa una reacción y un efecto, el cerebro en automático lo tapa. Eso es porque el cerebro es totalmente literal, o sea, el cerebro simplemente reacciona con una sola acción, o sea, o con una sola vivencia. Entonces, esa específicamente, como sabe que te va a producir un daño, el cerebro automáticamente la tapa, entonces la olvidas y ya es a lo que tú le llamas, pues ahí la dejas y no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta lo que te pasó,
Aparte es como si tu cerebro no lo registrara, ¿no? O bueno, estás como, es como si estuviera tras bambalinas. Está tapado. Está tapado. Está tapado totalmente. Sin embargo, empiezan a salir de ahí, les digo que es como el vapor de la olla express, consecuencias a lo que yo le llamo, yo le llamo consecuencia, que son reacciones de vida, que no sabes por qué las tienes, o sea, no sabes por qué sufres, por qué no puedes ser feliz, por qué no puedes conseguir la tranquilidad o estar bien, o porque te enojas, porque te... sientes bloqueado o diferentes cosas. Así es, porque no te rinde el dinero, por ejemplo, o sea, o porque todos los negocios que emprendes, o sea, no se dan o duran un tiempo determinado, o los compañeros o relaciones que puedas tener con la pareja, con las personas, con compañeros. Entonces, ¿por qué siempre llegas a la misma situación? Bueno, pues todo eso se debe a eso que está ahí tapado, pero tiene reacciones secundarias y reacciones primarias. ¿Cómo es esto? Sí, ¿cómo sabemos que lo... O sea, ¿qué es? Primero, ¿cómo sabemos que está ahí? Y segundo, ¿qué es? ¿Sí me explico? Bueno, número uno, ortografía cerebral te ayuda a descubrir ese momento. Ok. ¿Cómo? Con las técnicas que creé para poder llegar a ese momento específico. O sea, no es de que, si me voy a acordar, porque todo lo vas te vas a acordar de una forma consciente, ¿correcto? Entonces tú dices, a mí me abandonan los hombres, en el caso de las mujeres, que tengo muchas pacientes así, porque mi papá nos abandonó, porque mi papá tuvo dos mujeres, porque mi papá me contó mentiras, porque se divorciaron mis papás, o porque mi papá fue infiel, me buscó hombres infieles. Ajá. Yo les digo, no necesariamente. Eso es una consecuencia primaria o una consecuencia secundaria, porque está en tu consciente, ¿correcto? El cerebro, si tú lo descubres, si descubres ese momento, el cerebro en automático lo desaparece. Esto yo lo comparo como una planta, como una palmerita de esas que nacen del suelo, las ramas, perdón. Esas ramas tienen unas hojitas. Esas hojitas o esa rama, si tú la cortas, ¿qué sucede? Nada más hay dos cosas que le suceden. Una, o nace otra rama nueva, o bien las demás se van a fortalecer porque toman los nutrientes de la rama que se secó, la arrancaron o se perdió. Ok, en el cerebro es exactamente igual. Si tú crees que la soledad que sientes es por culpa de tu papá, porque te abandonó, y por eso tienes fracaso tras fracaso con las relaciones, y tú sigues trabajando tu papá, bueno, pues yo te digo, lo único que estás haciendo es fortaleciendo las otras ramas. Ok. Porque estás trabajando la soledad o estás trabajando las relaciones. Sin embargo, o sigues igual o peor, porque nace una nueva, o bien hay otras dos consecuencias primarias que se fortalecen y te van a tener otras reacciones secundarias, ¿sí? O va a haber más tristeza, o te vas a sentir más desequilibrado, o vas a seguirte haciendo más preguntas, contestándote con esto que aprendiste. O a lo mejor simplemente no vas a llegar a esa parte. Tú estás pensando todo el tiempo que es porque mi papá me abandonó, porque mi papá me abandonó, porque, o sea, todo porque a una sola persona, cuando ni siquiera es eso. O sea, ni tienes una idea de lo que es. Tú estás trabajando eso porque es lo que tú estás pensando. Y porque la mayoría de las técnicas que existen hoy en día, eso es lo que te dicen. O sea, siempre hay una persona que influye, que te programó para ser como eres. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu abuelita, tú con el que hayas vivido, sí. ¿Correcto? Sin embargo, nadie escribe en tu cerebro nada más que tú. Es lo más importante. Eso es algo que
Dijiste clave. O sea, nadie escribe en tu cerebro nada más que tú. La forma en cómo ves tú la vida y lo que vas escribiendo, nada más tú lo haces en tu cerebro. Entonces, eso es lo que va formando las creencias y las situaciones de vida. Te las creaste tú, no fue tu papá. Tu papá te dice, y no los que son padres o madres no me dejarán mentir. O sea, tú las acciones y reacciones que tienes para con tus hijos... O sea, son con la mejor de las intenciones. Sí. Pero claro. No sabemos. Gracias. Pero no sabemos cómo lo está tomando ese niño, ¿correcto? Claro. Entonces, sí. Lo mismito que nos pasó a nosotros, porque nosotros también fuimos niños. Dios nos mandó aquí con un cerebro limpiecito con el que tú le vas a escribir. Tú, nadie le va a escribir. Tú ves el color verde como lo ves. Tú aprendes a qué sabe el limón como lo que aprendes. ¿Te gusta la papaya o no te gusta la papaya? Por lo que tú escribiste, no por lo que escribió alguien más. ¿Correcto? Sí. O sea, no porque te forzaron a comer papaya, no te gusta la papaya, no. O sea, es el cómo recibiste esa información y así la escribiste. O sea, no es porque tu mamá te exigió comerte la papaya o porque te hacía comerte toda la papaya. Sí, o la sopa o el guisado. Sí, o el apio, lo que sea. Así es. No es eso, es cómo lo escribiste tú. Tan es así que, bueno, pongo el ejemplo, tú ya me has escuchado, que sí. Les digo, pueden estar en la mesa los 3, 4, 5, 7, 10, 12 hermanos y van a comer la misma sopa de la misma cazuela, hecho por las mismas manos, y todos van a decir que la sopa es totalmente diferente. Claro. Para unos está muy aguada, para otros está muy salada, para otros tiene mucho tomate o para otros está riquísima. ¿Sí? Sin embargo, no influye la sopa como es, sino la información que recibiste al recibir el servido de la sopa. ¿Sí me explico? Ajá, sí. Si la mamá sirve la sopa a este hermano que está enseguida, los otros 2, 3, 5, 7 que quedan, van a tener una información, exactamente. Se van a poner celosos. O se pueden ponerse celosos o a otros no les va a importar, o a otros van a decir que les sirvió mucho, o a otros van a decir que hizo esa sopa porque es la sopa preferida de su hijo preferido. Uh-huh. Entonces, son informaciones diferentes. Entonces, no es por la sopa, es por lo que tú estás observando y escribiendo en ese momento información en tu cerebro. Entonces, no importa, por ejemplo, en una mesa de una comida en todas las casas, por así decirlo, cada persona, o sea, cada individuo va escribiendo su información diferente. Es lo que, para explicarle bien a nuestras amigas, que es cada persona tiene su información y dependiendo de cómo es el conjunto, o sea, por eso dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de la información que estás recibiendo en ese momento y cómo tú la estás sintiendo, es como se va guardando en tu cerebro. Correcto. ¿Ya? Sí. Es es darte cuenta cómo escribes. Y la forma en que escribieron, les voy a dar un tip. Excelente. Fíjate cómo hablas. Sí. Y es exactamente como piensas. Porque el cerebro vota. O sea, no hay de otra forma. Y quiero aclararles que esto no tiene nada que ver con la percepción, ¿eh? La percepción y la información totalmente diferentes. O sea, la percepción la pueden tener 2, 3, 5 personas igual. Pero la información solamente la tienes tú. Claro. Es como cuando decimos, no juzgues al del frente, o más aún, por ejemplo, siempre te quieres poner en los zapatos del de frente cuando ni siquiera estás viviendo en su pellejo. Es más o menos lo mismo, ¿o no? Más o menos más lo o mismo, menos. Pero si lo aplicas en ti mismo. Exacto, sí. O sea, yo tengo una frase que a mí me encanta, es siempre pregúntate, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en ti? Cuando uno está viendo en otra persona que es enojona, que es criticona, que es inteligente, que es tonta,
que es buena persona. Uh-huh. O sea, si yo lo estoy viendo en la otra persona es porque yo lo tengo en una parte de mí. Claro. Porque esa es mi información. Lo que nosotros juzgamos es porque es por nuestra información. Entonces hay que hacernos esa pregunta a diario. ¿Qué es lo que está pasando en mí? O sea, primero, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en ti? O sea, ¿Qué está pasando en ti? Es cómo te estoy viendo yo, cómo te estoy sintiendo, cómo te estoy calibrando yo, ajá, ¿sí? Entonces, si, oye, estás enferma, te ves desmejorada, pregúntatelo tú, ¿qué está pasando en mí que estoy enferma y estoy demacrada? Claro que no es, porque es como tú lo veas, uh-huh, ¿correcto? No tiene nada que ver con el espejo, no, nada. No tiene absolutamente nada que ver con el espejo. Esto es cuestión de información neurofisiológica. Individual. Sí, claro. Okay. Sí, claro, toda la información es individual. Nadie escribe igual que tú en tu cerebro. Yo les pongo y digo siempre, a ver, si tienes hambre, si come alguien por ti, ¿se te quita el hambre? Pues no, si tienes ganas de ir al baño, que es lo más natural, no puedes mandar al vecino, oye, o decirte, oye, Sandy, ve al baño porque tengo muchas ganas y ahorita no me puedo parar y se me quitan. No, bueno, eso es la información. ¿Qué te parece, Mirna, si nos damos un corte, que está pasando el tiempo muy rápido? Amigas de Planeta 2013 y de Nueva Mujer, ahorita regresamos. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Thank you.
tal, amigas de Planeta 2013? Esto es Nueva Mujer y estamos el día de hoy, les voy a hacer una remembranza, con la doctora Mirna Juraldini. Ella nos viene a hablar de ortografía cerebral y es un tema muy emocionante que de verdad ustedes no se lo deben de perder. Escúchenlo, por favor, porque ya saben, las herramientas de este programa son indispensables para la vida cotidiana. Así que, otra vez, ¿en qué nos quedamos, Mirna? ¡Híjole! Bueno, después de cámaras ya ves que seguimos con esto ya. Pero a ver, estábamos platicando ahorita precisamente que Fabi nos estaba preguntando que ella no estaba entendiendo más o menos toda esta parte de quién era. ¿Quién era? O sea, si era... ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en ti? ¿No? Mire, esa partecita sé que es un poquito menos fácil de entender porque se toma como pregunta a la segunda persona, ¿correcto? Uh-huh. Y no es una afirmación, la pregunta es para ti, o sea, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en ella? O sea, ¿qué está pasando en ella? Es el cómo la estoy viendo yo. Ajá. El cómo la estoy viendo yo es por la información que yo tengo, ¿correcto? Sí. Entonces, tengo que estar consciente que yo la estoy viendo así por la información que yo tengo. Entonces, cuando escribí esa información, es a lo que me refiero. No el por qué estoy ahorita molesta si la estoy viendo molesta. Eso es un espejo, ¿correcto? Sí, ese es un espejo. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Uh-huh. El espejo es, es que la estoy viendo molesta porque seguro pues, me estoy reflejando. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando más profundo. Es irte exactamente la información que tienes para darte cuenta por qué vives y por qué piensas así. Wow, pues entonces hay que empezar. ¿Y cómo lo hacemos entonces para darnos cuenta que estamos pensando así? Sabiendo de dónde traes esa información. Uh-huh. Les voy a poner un ejemplo, sí. Porque me encanta dar los ejemplos porque es como se entiende esto perfecto, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, ahorita voy a tomar el ejemplo de la señora Felipa. La señora Felipa es una señora que cuando me fue a consultar tenía aproximadamente 62 años. Ella cuando llegó a la consulta me dijo, yo vengo porque sé que me va a sacar la información porque no puede crecer mi negocio. Ella tenía una fábrica de muebles, tiene una hija, que la hija es una chica... trabajadora, pero no está viviendo en el mismo lugar que ella porque se dedicaba a algo totalmente diferente. Sí, y vengo porque quiero que me saque la información porque quiero tener mucho dinero. Entonces mi pregunta fue, ¿y para qué quiere tanto dinero? Si pues nada más tiene una hija, la hija ya se mantiene sola y usted está sola, o sea... Digo, perdón que me le pregunte, pero pues quiero saber. Claro que mi pregunta fue para sacar la información, ¿correcto? La calidad de tus palabras es la calidad de tus pensamientos. El cómo hablas, el qué dices y el cómo lo dices son tus pensamientos. Entonces, con eso sacó la información de tu inconsciente. Y entonces ella me dijo que quería tener dinero. Entonces le dije yo, bueno, no prometo mucho. Yo en mis cursos, a lo que me... les prometo y me comprometo es que van a encontrar lo que necesitan, porque van a cubrir esa necesidad de tu inconsciente que ha vivido desde la edad en que le escribiste hasta el día que te mueras, a menos que vayas a ortografía y la transformes porque la conoces, ¿no? Y entonces yo no sé si se va a hacer millonaria como usted quiere, pero va a cubrir su necesidad, la va a cubrir. Y fue al curso, estuvo trabajando y después del curso me habló por teléfono un día y me dice, oiga, ¿qué cree que me pasó, doctora? No me diga que me va a empezar a pasar esto. Le dije, pues no sé, a ver, platíqueme qué le pasó. Dice, pues iba al spa y llegué y todavía no abrían porque abren más tarde y me fui a desayunar a un restaurante. Para no decir nombres, les digo un restaurante que estaba en la esquina
Y llegué y me senté enseguida, estaba un señor en la mesa de enseguida y me dijo que si me podía sentar. Y yo así como que, ¿por qué quiere que se siente, no? Y yo, pues siéntese, porque es una señora norteña como yo. Entonces, pues ya sabe cómo somos las norteñas. Y entonces, pues siéntese. Y me empezó a platicar que, ay, que ella tenía una hija y que dice, a mí, doctora, a mí eso qué me importa. O sea, ¿a poco se van a empezar a acercar la gente a contarme su vida? Dice, a mí, yo no quiero eso. Y yo, bueno, y luego dice, no, pues, ¿qué cree? Que después, pues ya me tenía que ir. Le dije, con permiso, ya terminamos de desayunar, me tengo que ir al spa y que me paga la cuenta. Y le digo, uy, qué padre, oiga, pues dígame en qué restaurante para que me paguen a mí también el desayuno. Me dice, no, doctor, a mí no me gusta, pues, ¿qué estaba pensando el señor? ¿Que no tenía dinero o qué? Fíjense la respuesta que dio, ¿correcto? Y le dije yo, bueno, qué padre que le pagó. Digo, disfrute porque encontró todavía un caballero. Pues sí, Y claro. bueno, pues con la edad que tiene, qué padre, ¿no? Y pues como yo voy para, que vuelo para allá, pues quería que me dijera la fórmula, claro. Y le dije, bueno, sí, le van a empezar a pasar cosas así, más o menos. Y fue todo lo que le dije. A los 15 días o 3 semanas me habla y me dice, oiga, doctora, ¿qué cree que me pasó? Y pues, ¿qué le pasó, señora Felipa? Y me dice, pues recibí una llamada por teléfono y me dicen, está la señora María, no sé qué. Y pues es mi abuelita, pero ya se murió. Ay, perdón, señora, cuánto lo siento. Y bueno, la señora fulana de tal, es mi mamá y también ya se murió. Ay, señora, cuánto lo siento. Y no, pues la señora Felipa, soy yo y no me he muerto. ¿Qué se le ofrece? Y dice, no, pues le hablamos el templo fulano de tal, fíjese que cumple 50 años de construido y su abuela y su madre fueron las que nos ayudaron y pues les vamos a ofrecer una Una misa comida. y una comida. Y dice, bueno, doctora, pues como yo no tenía que hacer, pues me fui caminando porque estaba el templo muy cerca de mi casa. ¿Y a quién cree que voy viendo entrando a la iglesia? Y le digo, pues ¿a quién? Pues al señor del restaurante. Y yo, pero antes quiero decirles que cuando ella me preguntó que si iba al curso iba a tener mucho dinero y le pregunté yo que para qué quería tanto dinero, ella me contestó que para comprarse un Ferrari. Qué Y lindo. bueno, dije, un A los Ferrari a los 62. 62 años todo puede Bueno, todo suceder, puede ¿no? pasar, ¿no? Y creo que los de 62 son los que se lo pueden comprar indiscutiblemente, aparte. Aparte. Y entonces cuando me dice que estaba el señor y yo, ¡ay, qué padre! Y luego, pues, no, pues se sentó junto a mí en la misa y luego pues después en el ambigú, pues también ahí estuvo y preguntándome que por dónde viví, que por qué estaba haciendo ahí y pues sí, igual él estaba ahí porque su papá había ayudado a construir el templo. Y si se viene un aguacero y entonces me dice que me lleva a mi casa y yo le digo, no, claro que no, yo soy una mujer decente y yo me voy sola, voy a tomar un taxi. Y entonces, y él le dijo, pues no pasa nada, o sea, nada más la llevo a su casa. No, 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 tomo un taxi. Por favor, permítame llevarla a su casa. Y dice, bueno, me acordé de usted, doctor, y dije, ya está bien. ¿Y qué cree, doctora? Y le dije, traía el Ferrari. Y me dijo, ¿y cómo supo? Le dije, porque ortografía te da lo que necesitas y todo lo demás viene por añadidura. Efectivamente Oh my traía el God, qué Ferrari. ¿Qué es belleza. eso? O sea, digo, esta historia es a lo mejor una en Irreal, mil, ¿no? además. Pero es real. ¿Qué pasa cuando tú cubres esa necesidad en tu cerebro? Todo lo que quieres se va dando. En la misma Biblia lo dice, o sea, todo se va a dar por añadidura. Añadidura. Yo también les digo, cubre tu necesidad y todo lo demás se da por añadidura. O sea, esa armonía y esa felicidad y esa tranquilidad la puedes tener. Sí. Pero tienes que conocer esa información. O sea, nadie te va a desequilibrar si tú conoces tu información. ¿Que te vas a poner triste? ¿Que vas a llorar? Sí. Pero ya sabes qué es lo que te pone triste y disfrutas la tristeza. Claro,
Yo, por ejemplo, ya tomé también ortografía. Yo a todas mis amigas que les presento aquí en el canal, en este programa de Nueva Mujer, a todas, ya es porque ya pasé de cierta manera, yo también ya tomé el curso de ortografía y la verdad a mí me ayudó muchísimo. Yo tenía como esa influencia como a engordar, como a, siempre estaba cuidándome, que comes lechuga con pechuga, toda la vida, lechuga con pechuga o caldito. Entonces, pero desde que estuve en el curso, nunca más me volvió a preocupar por el peso, nunca más. Al contrario, hasta bajé de peso, o sea, fue como mi complexión se hizo ya natural y nunca más. Nunca más, eso es lo que les puede dar también ortografía cerebral. Bueno, algo que también quiero darles un ejemplo, Sandy, de eso, precisamente de puedes hablar de mi caso también, si quieres. ¡Qué linda! Si quieres platicárselo. Ya sé. Llegó una chica tan linda como Sandy y como las dos chicas que están aquí con nosotros. Que no podía tener pareja. Batalló muchísimo con los novios. Trabajaba mucho y decía, es que no sé qué pasa. O sea, todo el mundo, todos los hombres que se me acercan me dicen que soy muy bonita, que tengo muy buen cuerpo, tengo muy buen carácter, pero no sé qué pasa, que no hay ese clic. Cuando estuvo en ortografía, y bueno, les comento esto porque los casos que les estoy platicando es porque tengo el permiso de mis pacientes, ¿no? Uh-huh. Acostumbro platicar todos, ¿no? Esta chica tenía mucha la relación con hombres que no tenían dinero y que ella tenía que pagar las comidas, los restaurantes, las salidas. Ella era la proveedora. Ella era la proveedora, uh-huh. Sí quería salir. Uh-huh. ¿Correcto? Y los hombres que de una forma u otra eran caballeros y atentos con ella y la invitaban a salir, le abrían la puerta, le pagaban las cuentas, uh-huh. Le ofrecían casarse, departamento, no le agradaban y no adiós. Le gustaban, no. Y adiós. No. ¿Y entonces? Cuando nos fuimos a ver su surco cerebral, que es como yo le llamo, uh-huh. Esa necesidad específica de un tiempo determinado, nos fuimos a la edad de 5 años, donde ella fue reina de la primavera, en el kinder. Ay, mi reina, sí. Y resulta que, pues se supone que se gana y la reina es la más bonita, ¿verdad? Entonces, cuando a ella le estaban poniendo la corona de reina de la primavera, la mamá de la niña que obtuvo el segundo lugar se acercó y le dijo al oído, ganaste por el dinero de tu padre. No es cierto, ¿qué tal? Ese momento específico, claro que ella lo borró, ella se acordaba que era reina de la primavera. Claro, pues no. Pero no. Lo que le había dicho la señora, nunca se acordó, ¿eh? Nunca. Digo, este hasta trabajo no crean que es tan fácil, o sea, tengo que irme a escarbar hasta el momento específico donde se escribió uh-huh. esa información que te ha perjudicado toda la vida. Claro. Entonces, imagínense la impresión de si se ponen en el lugar de una niña, lo impresionante que es para una niña recibir esa información. Entonces, ¿qué sucedió? Nunca más podía ser bella por el dinero de un hombre, ¿correcto? Claro. Entonces no valoraba el amor de un hombre o la compañía de un hombre que tuviera dinero. No, pues qué mal. No. Y además estaba ligando su belleza con el dinero. Con un fraude. Ah, con ¿correcto? El fraude, claro. Entonces, pues no, claro que no podía aceptar que un hombre le dijera que era bella. Y ella no se sentía bella. Porque estaba, tiene relacionado en la información escrita la belleza con un fraude. Entonces, pues claro que no puede, no te sientes bella. Y eso es lo que proyectamos, ¿correcto? Sí.
Y entonces, es lo que pasa en la vida. Así es. O sea, ahora, son las, como esas es un, las que tú dices. Así es. Ahora, no nada más esa consecuencia trae, ¿correcto? Sino que está trabajando y trabajando y trabajando por el dinero y nunca tiene dinero. Y trabaja y trabaja y trabaja y no le rinde. Pues porque está conectado con un fraude. No puede tener dinero. ¿Sí me explico? Entonces, sí, ese claro. Entonces, es un momento específico en tu vida que te va a traer todas esas consecuencias. Entonces, es el estar sola, es el trabajar mucho y que no te rinde el dinero, es el no poder tener relaciones ni permitirte tener hombres a tu lado que tengan dinero porque lo relacionas con la belleza. Claro. Es sentirte menos en muchas ocasiones. Y por lo general siempre estamos pensando que es el exterior lo que está mal, ¿sí me explico? No, o sea, no nos fijamos en nosotros mismos qué es lo que está pasando. Sí, nosotros podemos decir, ok, es el abandono de papá, por así decirlo, pero realmente no nos damos cuenta de que es nuestra información la que está trayendo todos estos acontecimientos a nuestra vida. Así es. Y que siempre lo pensamos que es al revés, que el hombre es el que no, que esto es el que no, que esta situación es la que no, que, o sea... Y somos nosotros. Claro, por supuesto. Y es lo que estás proyectando. Y los pensamientos no los puedes controlar. Claro. Esa información no la puedes controlar mientras no la conozcas. No, y si no la sabes, ¿cómo? Así es, menos. O sea, claro. No te das cuenta de lo que realmente está dentro, amiga. Sí, la verdad, sí les recomiendo que vengan al curso de ortografía cerebral. Platíquenos cómo es el curso, qué es tú también das sesiones. Bueno, primero quiero compartirles algo que tengo muy poquito, que una psicoterapeuta le puso el nombre a ortografía. Dice que ortografía cerebral es el índice de todos los cursos. El índice, o sea... Es el índice de todos los cursos. Sí, sí. Al igual que nosotros y que mucha gente, que es igual que nosotros, anda de cursitis, ¿no? De curso en curso, de curso en curso, de técnica en técnica, y sigues buscando y sigues buscando, y tu misma familia te dice, pues si sigues igual, tanto curso y sigues igual, ¿y en qué has cambiado? ¿Y en qué es esto? O tus amigos o tu pareja, ¿no? Y ella me dijo, mira, la verdad, ortografía cerebral es el índice de todos los cursos que pude haber tomado. Conociendo tu surco, la información, ya puedes desarrollar cualquier curso que tengas. Porque ya vas a trabajar con las situaciones, pero estando consciente de la información porque la traes. Okay. O sea, sin estarle echando la culpa a nadie más, ¿correcto? Sí, claro. Se puede ir a tomar un curso del amor, pero si tú no sabes cómo escribiste amor en tu cerebro, pues, ¿cómo? ¿Cómo? No es que no sabes. O sea, no hay regla de nada. Para mí, no hay regla de nada. Tienes que buscar primero lo que te funciona y cómo lo escribiste. Eso me parece sensacional. Y entonces después saber, todo lo demás, claro, ¿no? Hay que darnos cuenta cuál es la información que nosotros tenemos y que escribimos. Entonces, para eso están los cursos de ortografía. Para que descubras, reconozcas y aceptes. Eso es lo que hace ortografía con tu cerebro y con tu información. ¿Cómo llevo a cabo ortografía? Son cursos que de 2 días, generalmente son sábados y domingos, depende del lugar en donde sea. El próximo es en Toluca, y dentro de 15 días estoy en Cuernavaca, y dentro de el próximo fin de semana, yo creo que estamos aquí en México, por el norte. Sí. Y... son sesiones de las 9 de la mañana el sábado a 5:30 de la tarde, los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, terminando el curso, tengo una sesión de 5 a 10 minutos con cada asistente, porque no se me van sin que sepan la información, sin encontrar ese surco. Ajá, ok. Porque entonces, a eso es lo que prometo y me comprometo, ¿no? Con el curso. No te vas sin conocer tu información. Esa información. Y que en el transcurso de todo el curso, Mirna nos va llevando con ejercicios, con muchas técnicas
a encontrarlo nosotros mismos, ya que si nosotros no lo podemos encontrar, ella nos da una ayudadita. ¿Verdad? O una ayudadota. O una ayudadota. Ahora, quiero también especificarles que mi curso de ortografía, aunque es grupal, nadie, absolutamente nadie comenta sus situaciones. No, estamos callados ahí. No todos. Pueden hablar. No podemos hablar nada. Ni el de al lado puede ver lo que estamos escribiendo, además. No, ¿verdad? Nada. Es como si fuera grupal, pero no. Pero individual, exactamente. Si nadie puede comentar absolutamente ningún caso. Pueden hacer preguntas cuando no entienden, sí, claro. Aunque sí, de repente repito, hay cada compañera que a lo mejor no se le para el pico. Pero bueno, callamos. Nos tenemos que callar. Pero bueno, es que realmente creo que en todas las terapias, cursos o visitas al psicólogo hablas lo que tú quieres que el otro escuche. Claro, sí, pues es que estamos acostumbrados a eso, sí, realmente. Claro. Vas al psicólogo y bla, 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 blu, blu, y todo. Y aquí no, aquí es al revés. Aquí es al revés, yo les digo su vida. Al revés. Pero la verdad no se lo pierdan. Ojalá tu página de Facebook para compartir. Es Ortografía Cerebral en el Face. Y la página es www.ortografiacerebral.com. Mi correo es mirna@ortografiacerebral. Ay, está maravilloso. A mí me encanta lo que es Ortografía Cerebral. A mí me ha servido mucho, amigas. Por favor, inscríbanse también a los cursos. Les va a servir, les va a ayudar muchísimo. Si eres de esas personas que anda ahí por la vida y que de repente no saben ni dónde está el son ni el ton, ¿cómo dicen? O sea, ve en Ortografía Cerebral porque Mirna te va a ayudar. Y es una linda, además. Es una Gracias. Linda, que aparte la Gracias, quiero muchísimo. Y es mi niñita. Además. Quiero que sepan. Es la competencia de mi hijo, dice. Sí. Sí, bueno, me queda claro. Pero a ver, platícanos un poquito más. ¿Vas a dar estos cursos? Por ejemplo, el de Cuernavaca. Ya sabes más. Todo está apareciendo en tu página. Toda la información está en la página, en la de www.ortografiacerebral.com. Y ahí también en la página pueden encontrar un poquito más de información de lo que es Ortografía Cerebral, como de dónde vienen, qué me baso, los estudios que he hecho. Y bueno, pues próximamente también el libro ya de Ortografía Cerebral. Maravilloso. Y ya nos falta muy poquito para que esté a la venta. Y aparte, a ver, dime una cosa, porque aparte yo sé que aparte de Ortografía Cerebral das el tema de la abundancia y las hadas. ¿Cómo hacerse millonario? Y las hadas. ¿Y cómo ser hada? ¿O cómo hada, si ya fuiste? Sí. Hada sin H. Entre comillas, es la H, porque bueno, pues es el hombre. Es un curso para puras mujeres. Le puse hada sin H porque es para casadas, separadas, divorciadas, quedadas y pateadas por la vida. Que eso también está muy, muy simpático el curso, y también aprendes muchísimo y aprendes a conocer. Es que, bueno, dime qué curso ahorita los tomamos para ayudarnos, sí, primero claro. a nosotros mismas y después si queremos ayudar a las demás personas, pero sí es básico estar en esta nutrición del corazón, de uno mismo, de conocernos. Siempre hablamos nosotros en Nueva Mujer que es muy importante conocerse a sí mismo, saber lo que quieres para así después emprender lo que quieras, ¿no? Algo, Sandy, que es desde mi punto de vista muy importante. O sea, necesitas saber qué andas repartiendo. Y ni tú misma lo sabes, porque desconoces esa información. Entonces yo los invito verdaderamente, vayan a conocer qué andan repartiendo. O sea, hay un dicho que dice, no puedes dar lo que no tienes, pero si no sabes ni lo que tienes, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo vas a saber lo que andas dando? Sí, eso es básico. Entonces hay que saber primero qué es lo que andas repartiendo.
porque aparte pensamos que estamos repartiendo o que estamos... A mí me gusta este amor, por ejemplo, y de repente ni siquiera es amor lo que está repartiendo, porque a lo mejor tú tienes solamente compasión en tu corazón, o a lo mejor no sé qué aprendiste de cuando estaba chiquita. Así es. Me gusta mucho esa parte cuando dices de... ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, la programación, en programación neurolingüística, que fueron los que John Grinder y Richard Branden, que son los que crearon lo de programación neurolingüística, que te dicen que te programaron, ¿sí? Bueno, soy especialista en programación neurolingüística, pero con estas investigaciones yo les comento, no solamente te programaron, yo descubro que pudiste haber escuchado, sentido que te programaron, o bien te pudiste programar tú misma. Entonces, con eso es lo que yo les digo, que son tres personalidades también. Exacto. ¿Quién digo que soy? ¿Quién digo que soy? Sí. ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Y quién soy en verdad? Exacto. Y generalmente el quién soy es exactamente igual a lo que dicen que soy. Porque lo que soy es lo que ando repartiendo. Entonces una cosa es lo que yo quiero ser y andar diciendo que soy. Y otra cosa es que te las crean. Exacto. Entonces... Sí. Bueno, mejor hay que ir en la vida como quién eres y no como quién piensas que eres. Así es, exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque está... O quién quieres ser. O quién quieres ser también, ¿no? Pues es que es... Yo les digo, no se olviden de sus raíces. Exacto. Arrancando la raíz, se termina la planta. Entonces, vayan a descubrir su raíz. A ortografía cerebral. El surco, hay que descubrir el surco, es lo más importante. Pero ¿qué crees, Mirna? Ya se nos terminó el tiempo. Pues qué rapidísimo, Sí, me encantaría que fuera de 8 horas el curso completo. para dárselos de información a todas nuestras... Bueno, pero espero que no sea viendo, la... Porque aparte no solamente nos están viendo de aquí de México, sino están viendo de todo el mundo. Y aparte tenemos una nueva amiga... Bueno, ya desde la semana pasada, Tania, que es nuestra productora ahora. Muchas gracias, Tania. Gracias, Mirna, por estar aquí, por acompañarnos y por compartir con todos nosotros en Planeta 2013. Muchas gracias, Andy, por invitarme y espero poder estar pronto nuevamente con ustedes para seguir compartiendo. Vamos a hablar después de prosperidad y abundancia. Exacto. ¿Cómo hacerse millonario? ¿Te parece? Me parece la vinculación de cómo manejas el amor es exactamente cómo manejas el dinero. Cómo manejas el dinero es exactamente lo mismo como manejas el amor. Bueno, eso no me queda tan claro. Pero a la próxima nos vemos ya. Nos comprometemos a ver si para cuando regreses de tus viajes y de tus cursos, claro, te vienes aquí a nos compartir vemos. Con nosotros. Muchas amigas, gracias. Muchas gracias. Dios los bendice. Muchas gracias. Gracias, amigas de Nueva Mujer. Esto es Planeta 2013. Yo soy Sandy Salinas. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.